Un dels residus més contaminants pel medi ambient és l'oli. Després de fer-lo servir a la cuina, com el podem fer servir? Per la roba. I d'això va aquest taller. A l'espai Viladecans Repara estem ensenyant a la ciutadania a reutilitzar l'oli y no emetre-ho al medio ambiente. Pues el procedimiento de elaboración de jabón consta de lo que es, digamos, una reacción química que se llama la saponificación, que tenemos la parte grasa, que es el aceite usado, y una base fuerte, que en este caso es la sosa cáustica. Primeramente lo que hacemos es elaboramos una lejía cáustica, la dejamos enfriar y el método se puede hacer en frío o caliente, en este caso es en frío. Cuando la lejía cáustica ha enfriado, añadimos el aceite poquito a poco y la mezcla va saponificando. Y en media hora más o menos de agitación en la misma dirección, digamos que el aceite ya saponifica. Seguidamente lo ponemos en un molde, que puede ser un tupper o cualquier otro molde de plástico, y lo dejamos curar más o menos unos 30 días y así el efecto irritante de la sosa va desapareciendo. He aprendido pues a reciclar, a economizar y a reutilizar cosas que tenemos en casa y que no lo sabemos y están ahí. Es importante.